Fuimos a disfrutar hace muy poco de una obra en el Paseo La Plaza que se llama Yo soy mi propia mujer, protagonizada por Julio Chávez, y tenemos el honor de saludarlo. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Un gusto. Cecilio te saluda. Bien. Julio, nada, realmente excelente la obra. Hemos disfrutado muchísimo de Charlotte. Hemos disfrutado muchísimo de los distintos momentos que se generan en la obra a partir de nada, de gestos tuyos, de cambio de tonalidad para salir de un personaje y meterte en otro, realmente notable. Muchísimas gracias, te agradezco enormemente, muy amable. Y justo a la vez que nosotros la fuimos a ver, hubo una peculiaridad, y es que estuvo Aleso sobre el final y nada, se llevó junto contigo todos los aplausos. Y sí, bien merecido. Agustín es un, bueno, ya Agustín es un hombre que por décadas ha marcado muchísimo a la gente de teatro, a los espectadores, a los actores, y para mí es un honor que me haya dirigido, y además es un honor ser amigo de él y ser alumno de él, porque me considero uno de sus discípulos. He estudiado mucho con él y es una persona extraordinaria, con valores maravillosos, y para mí es un referente muy importante. Es un laburo complicado el que haces en esta obra, pregunto, digo, teniendo en cuenta tu experiencia, de salir de un personaje y entrar en otro, salir un personaje y entrar en otro. Mira, yo no querría, viste, no querría exagerar. Yo no es complicado, digamos. Lo que me ha resultado complicado es llegar a tener el oficio para poder hacerlo. Hoy por hoy no puedo decir que me resulta sencillo, porque sería un acto de soberbia, y respeto mucho a los dioses, así que prefiero quedarme en el molde. Pero yo te diría que ha sido un trabajo muy largo, durante muchos años, ir adquiriendo el oficio que a mí personalmente me permite hoy comprender esta partitura que se llama Yo soy mi propia mujer. Hoy, en el momento en el que lo hago en el escenario, te diría que más que complicación, siento un enorme agradecimiento por el oficio que bien o mal he podido tener y he alcanzado en este tiempo. Así que yo te diría que hoy disfruto enormemente de sentir que, a la manera de un pianista, que mis dedos están corriendo y que conozco lo que es el instrumento y que puedo ejecutar una partitura. Ahora, hasta llegar a que esos dedos estén flojitos y puedan comprender lo que están haciendo y pasar por toda esa dificultad de tocar una partitura, eso sí fue complicado. Así que te diría que hoy estoy como disfrutando un poco de que estoy pudiendo, a mi manera y por supuesto con mis límites, pero que estoy pudiendo ejecutar esta pieza que es muy hermosa y que creo yo que para que cualquier actor es un regalo tener la posibilidad de poder ejecutar un material que tiene tantos pedidos, ¿no? Porque los materiales piden, ¿viste? Somos como criaturas que se la pasan diciéndole a uno, dame esto, dame esto, dame aquello. Y este material es muy pedigüeño por esta particularidad de la cual vos hablaste, que tiene que ver con el cambio de roles, con que tenés que ser un travesti alemán y de pronto tenés que ser un autor, en fin. Sí, vos decías que sería soberbio, arrogante, pero es realmente inmaculada la obra. Nos quedamos un rato muy largo, quienes fuimos a verla, hablando, porque bueno, es un poco de repaso histórico, la apuesta de Aleso, el texto de Do Right. La verdad que, nada, es fascinante. Leí por ahí que decías, a propósito de esto que mencionabas, de sentir que los dedos se deslizan casi naturalmente por las teclas de un piano, que la televisión, convengamos, muchas veces denostada por el actor, por ahí más de teatro, te había ayudado y te había dado ese background o ese bagaje para poder sentirte así en las tablas. Bueno, eso vos sabés que
eso es muy personal, ¿no? Cada uno, recorremos carreteras, pero después cuando llegamos a la base, cada uno habla de la carretera de otra manera, ¿no? Sí. Donde uno encontró el pozo, el otro encontró un sándwich de milanesa. Y voy a decir, pero si es la misma carretera, no, la misma no es. Así que yo puedo hablar sobre mi experiencia, ¿no? Yo no digo que la televisión me haya dado, ¿no?, sino que la televisión ha colaborado mucho para que yo pudiese desarrollar una parte de mi oficio y una parte de mi confianza como actor. Y sin lugar a dudas, para mí, estos últimos 10 años, te diría, que fueron para mí muy, muy importantes, porque pude desarrollar, experimentar, probar muchos aspectos que hoy por hoy yo siento que han hecho que mi actor crezca. Esto, por supuesto, que es una experiencia personal, como también es una experiencia personal aquel actor que no ha podido o no le ha interesado o no ha querido que la televisión sea un espacio para él de crecimiento, ¿no? Eso es muy, como te vuelvo a repetir, para mí, sí, es yo estoy sumamente agradecido a al oficio que la televisión me ayudó a completar hasta el día de la fecha, ¿no? Julio Donato te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va vos? Julio, me pareció muy interesante, tuvimos acá a Lili Popovich, y me interesó mucho la figura de coach, yo no sabía que ella trabajaba así, y es de muy poco egoísmo y de muy poco ego, en tu caso, confiar en un tercero, si bien vos trabajás con ella y todo, pero ¿hay antecedentes de esto? ¿Sabías si hay antecedentes? Sí. Hay antecedentes del coaching, por supuesto. Esto hablamos hace 25 años atrás, cuando yo inicié a Lili, pero justamente fue porque yo me sentía un poco solo en el momento de trabajar, inclusive en la televisión, que yo hacía muy poca televisión, y yo me sentía que yo tenía que resolver muchos problemas y que necesitaba a alguien de afuera que me recuerde mi propia ley. De manera que yo a Lili le tuve que enseñar cuáles son mis problemas de funcionamiento, le tuve que enseñar cuáles son las cosas que ella debía ver en mí, y una vez que yo la entrené para que ella vea las dificultades, me sometí a hacer caso cuando ella me señalaba que había algunos de los aspectos que a mí me preocupaban en los que yo estaba patinando. ¿Cómo darte siempre cuenta? Siempre estamos hablando del problema del funcionamiento, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de la mirada acerca de las escenas. Exacto. Ese es otro tema. Eso no lo explicó Lili cuando estuvo acá, claro, porque genera esa curiosidad, digo, ¿no? De qué rol es el que cumple. Es muy difícil el rol. Yo, por suerte, tuve la dicha de poder encontrar a Lili y al mismo tiempo advertir que había en ella este talento, y al mismo tiempo son 25 años, así que es una relación muy larga, de mucho aprendizaje, y hoy por hoy, bueno, ya somos casi como Nora Carpena y Brede. No, pero es increíble lo que decías recién, de que tuviste que, si se quiere, y entiéndase bien, formarla ad hoc para que luego ella pueda observarte a vos en las escenas. Sí, porque yo me conozco como instrumento, y también sabía cuáles eran mis problemas en ese momento, se fueron modificando en el transcurso del tiempo, y también era muy difícil porque no existía esa figura. Lili ha trabajado conmigo desde hace 25 años en todos mis proyectos. Jamás hemos tenido ningún problema en ninguna producción, ni jamás se ocasionó ningún conflicto con la producción o con los directores, nunca. Pero en un principio no sabíamos cómo construir nuestro vínculo, y nuestro vínculo en medio de un set. Entonces era muy gracioso, porque yo le decía, mira, no nos pueden ver hablando todo el tiempo. Así que cuando vos levantás un dedo, es que estoy tenso. Si levantás un dedo o dos dedos, estoy tenso, estoy relajado y mal ocupado. Y si levantás tres dedos, es que voy bien. Entonces yo ensayaba y la miraba a Lili. Levantaba un dedo, levantaba dos, levantaba uno, levantaba ahora dos. Es muy interesante, porque ya estamos como hilando fino en tu laburo. Y digo, decímelo vos, si vos lo ves, porque yo en vos no lo veo, pero decime vos si lo ves en colega, no importa los nombres, pero digo, es muy habitual que los actores tomen vicios, y que, viste, que no sé, digamos, Julio Chávez siempre haga de Julio Chávez, y particularmente en tu caso, no sé, el Antonio de Signos no se reía como el Guillermo de Farsante. Y no. Pero viste que a veces es como, viste que el actor termina siendo sí mismo en todos los roles. Y bueno, realmente, pero el Antonio del Signo, la manera que tenía de reírse, más allá del resto del laburo, que fue brillante. Ahí yo te diría que eso depende de, primero, la mirada de cada cual acerca de lo que es la naturaleza humana.
Y segundo, la característica de la comida. Porque si, digamos, si hay una comida que funciona bien todo, si hay varias comidas y si todas esas comidas funcionan con curry, ¿y por qué vamos a criticar al curry que siempre está en todas las comidas? Ahora, si aparecen ciertas comidas y el curry aparece por una cuestión mecánica, y vos decís, no, flaco, curry en esta comida, no. Entonces yo creo que hay ciertas comidas y ciertos, digamos, menúes o ciertas que están pidiendo particularidades. Y después yo conozco actores que han desarrollado su carrera extraordinariamente bien y que nunca han tenido tanta la necesidad demasiado grande de modificar, digamos, lo que es el lenguaje. Eso es muy personal, ¿sabes? Yo no soy una persona en mí mismo, yo no soy carismático. Yo no tengo en mí mismo, yo no me considero en que mi personalidad tenga algo demasiado atractiva. Entonces yo creo que tengo que ponerme a construir algo, porque yo no creo que pueda, que pueda tener un sabor tan particular que pueda darle gusto agradable a todas las comidas. Entonces me ocupo de, bueno, entiendo que tengo que encontrar particularidades, ¿no es así? Y que además, a mí me alivia enormemente, porque lo que hago es algo que he visto en mi vida, he visto en mi experiencia, he visto como ser humano, he presentido, he palpitado. Entonces el trabajo es una buena manera de que uno también le devuelva a un espacio algo de lo que uno vio en la vida. Entonces, los papeles son hermosos porque te están diciendo, de alguna manera, te están preguntando, ¿cómo me vas a hacer a mí? ¿Cómo me imaginas a mí? ¿Qué sabes de mí? Entonces, cuando uno construye un Antonio de signos, bueno, empieza a aparecer la posibilidad de que uno pueda articular algunos aspectos de la naturaleza humana, que si bien no tiene uno, sí lo tiene porque uno es un ser humano y hubiese podido ser así. Yo tengo la impresión que nuestro oficio es un espacio que hay que agradecer construyendo hacia el trabajo, ¿no? Pero eso es muy personal, te lo vuelvo a decir, jamás hablaría yo de lo que es el trabajo del actor. Yo te hablo de lo que, cómo entiendo yo mi trabajo, ¿no? Bien. Julio, Caterina te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien, ahora que te escucho muchísimo mejor, es un placer para nosotros tenerte acá. Bueno, seguí mintiendo. No, de verdad que no miento. Fue muy fuerte para nosotros estuvimos en el estreno de prensa y ver a estas 440 personas paradas ovacionándote de pie, se veía tu emoción y nos contagiabas de emoción a todos. Sí. Mi pregunta tenía que ver con... ¿qué cosas cambió Julio Chávez a la hora de actuar a Charlotte en este reestreno, 9 años después de aquel primer estreno en el multiteatro? Mira, nosotros cuando volvimos a ensayar con Alesto, nos encontramos y volvimos a pasar la partitura, que esto lo hice yo 2 meses, digamos, a mí me llevó 2 meses recuperar la letra, y después yo ya me presenté para los ensayos. Alesto no tiene por qué participar de esa cuestión de recuperar la letra, ¿no? Claro. Nos encontramos con Alesto, y cuando volvimos a pasar el material, comprendimos de igual manera, tanto él como yo, que en la primera versión habíamos tomado decisiones correctas, porque hoy volvíamos a hacer el material y sentíamos que la partitura estaba bien diseñada, digamos. Lo que yo sí inevitablemente siento, que yo como ejecutante de la partitura estoy cambiado. Estoy cambiado porque, bueno, además de tener 9 años más, seguramente 19 kilos más y 48 pelos menos, tengo otra cuestión que tiene que ver con que entiendo un poquito más de mi oficio, de lo que es el oficio del relato, de lo que es el oficio del relator. Y en la ejecución de la partitura, sobre todo en el tema del hablar, sobre todo en el tema del tiempo que me tomo y la particularidad, darle particularidad a algunas palabras o a algunos momentos, yo creo que hoy estoy un poco más crecido y un poco más entendedor de lo que es el oficio del relator. Y que en ese sentido, vuelvo a decir, que haber hecho tantos programas y tantos capítulos a mí me aceitó y me iluminó en muchos asuntos y muchos problemas que tienen que ver con que, bueno, con cosas que tal vez a nadie le interese, pero que a nosotros los actores sí es un tema que tiene que ver con el texto, cómo se sirve el texto, cómo se ilumina un texto, cómo se valoriza un texto, la palabra,
la palabra y la acción. En fin, cuestiones técnicas que yo hoy siento que estoy más avivado de lo que estaba hace 9 años atrás. Hace 9 años atrás yo soy mi propia mujer, no fue muy bien. Yo debo decir que fue muy generoso para mí el medio, porque me han premiado muchísimo por esto, etcétera, etcétera. Y que creo que yo que no estaba nada mal lo que hacía, pero todavía el actor no era tan consciente de la ejecución como lo es hoy.